vuelta en Contigo Cantabria. Ya saben que cada jueves les vamos a hacer un breve avance de lo que nos esperará o de lo que será el programa de Comprometidos de cada domingo, que les recordamos que es a las 9 de la noche. Segundo programa de la novena temporada. Arrancábamos la semana pasada con el proyecto Team de Proyecto Hombre y este fin de semana nos vamos a dedicar, nuestro protagonista va a ser Medicus Mundi. Estuvimos charlando largo y tendido con Liébana Piedra, su vicepresidenta en el norte, y hoy no ha podido estar con nosotros, pero no hay problema porque lo que queremos sobre todo es ponerles en contexto. Medicus Mundi trabaja por fomentar, por dar salud en distintos países de todo el mundo. En concreto, vamos a conocer el trabajo que desarrollan en Perú. ¿Qué significa atención primaria? Significa que las redes de puestos de salud, de centros de salud y de hospitales regionales resuelvan la mayor parte de nuestros problemas de salud. 90% de los problemas de salud en todo país los puede resolver el primer nivel. Es decir, es prevenir riesgos. Yo aquí en el establecimiento de salud trabajo pues casi 22 años y antes, entonces yo he notado bastante diferencia porque antes trabajábamos pues así a la demanda. Llegaban los pacientes, se le atendía, se le explicaba y regresaba a su casa. Eso era demanda, pero hoy en día ya pues trabajamos para que mejoren su salud de cada persona, pues, ajá, para prevenir antes que se enferme. Los consejos de desarrollo comunal son un ejemplo de cómo la sociedad aborda lo que hoy día se llama necesidades insatisfechas y es el propio pueblo el que dice eso es lo importante. Y hemos elegido mediante una asamblea al Consejo de Desarrollo Comunal con el presidente y con toda la comunidad en una asamblea, cosa que ellos nos apoyen para prevenir muchas enfermedades y con ellos hemos conversado cuál es la prioridad en la comunidad, el agua, los residuos sólidos o habrá mucho embarazo en adolescente. Ellos ven cuál es la prioridad y hacemos el plan también. Junto con la participación social, ha sido importantísimo una cosa que es la interculturalidad. ¿Cómo quieres que te atiendan? ¿Cómo quieres que sea tu parto? Es decir, la cultura es muy importante para que nos unamos en esto. Pero no solo la cultura de la población, los terapeutas tradicionales, parteras, hueseros, rezadores, curanderos, hay especialidades, los huertos medicinales, las plantas preparadas, trabajamos muy articulados, muy coordinados, pero no mezclados, porque son dos medicinas con sus propios códigos, sus propias fuentes. Es decir, el encontrarnos la medicina occidental y la medicina tradicional y saber que somos complementarios. Y junto con eso está la intersectorialidad, es decir, en torno a la salud tiene que estar la educación, la nutrición, la vivienda, el suministro de la información. Un ejemplo de eso es, si vamos a hacer una campaña de lucha contra la desnutrición, ¿con quién tenemos que trabajar? ¿Con el padre de familia? ¿Con el profesor? ¿Con los alcaldes? ¿Con los comunicadores sociales de la radio? ¿Con la Policía Nacional? Todos a una, fuente ovejuna. En salud familiar es importante también con las visitas domiciliarias, organizando también nuestras fichas familiares. Hemos censado a toda la familia, luego hemos enumerado las casas, qué familia vive ahorita. Por ejemplo, a la señora se le puede preguntar en qué número de casa vive, si ya te dice el número, la familia.
Nosotros creemos en la salud para todas las personas. Queremos que todas las peruanas y peruanos tengan una oportunidad frente a la salud. Maravillosa la labor que desarrollan desde Medicus Mundi en distintas partes del mundo. Este en concreto era el ejemplo de Perú, del que hablaremos también, de esos proyectos que están llevando a cabo en distintas zonas de Perú con su vicepresidenta en el norte, Lievana Piedra. Pero bueno, hablaremos de Perú, hablaremos de África, hablaremos de cómo ha evolucionado Medicus Mundi en todos los años que está en marcha, hablaremos de cómo se han asociado los Medicus Mundi de toda la zona norte de España, de próximos proyectos, de deseos, hablaremos de retos. Bueno, de todo eso el domingo a las 9 de la noche, como les digo, con la vicepresidenta de Medicus Mundi en el norte, Lievana Piedra, domingo 9 de la noche. Y nosotros ahora, bueno, hace unos minutos yo le lanzaba a Isabel ese gancho de, a ver, Isabel, ya conectaremos contigo para conocer un poco o conocer más detalles del tiempo que nos espera para hoy. Ya les decía yo a todos ustedes que por lo menos yo por la mañana me he levantado tranquila y contenta al ver que las calles pues no estaban mojadas. Vamos a ver lo que nos cuenta Isabel Cerezo. Lucía, pues hasta ahora ya han desaparecido los bancos de niebla con los que comenzábamos esta jornada de jueves, pero el tiempo estable y, como decíamos ayer, esa no presencia del huracán Lorenzo en España, en nuestras costas, pues nos va a permitir seguir rozando esas temperaturas máximas de los 18-20 grados. Ya no vamos a alcanzar los próximos días 22-23, vamos a notar un decrecimiento en esas máximas, y también por la noche y a últimas horas de la tarde notaremos ese descenso de las mínimas. Las lluvias que tuvimos en el día de ayer, aunque dispersas en algunas zonas, sobre todo en Lievana, desaparecen, así que nos espera una jornada tranquila. ¿No ves? Jornada tranquila, ya se lo decía yo antes. Nos vamos a hacer una breve pausa y estamos de vuelta en Contigo Cantabria.